¿Qué tal, amigo mío? Muy buenas a todos. Les doy la bienvenida cordialmente a GTA V. En esta ocasión me encuentro sentado en mi departamento meditando y en esto se me ocurrió, dije, voy a empezar a grabar, ya que no lo tengo en el canal, todo lo que es preparatoria y golpe relacionado con financiamiento. Esta misión es de Trevor, ya. Vamos a tener que ver con mucho con drogas, con pastillas, éxtasis. Van a ir viendo de acuerdo a lo que avancemos. En esta ocasión, ya hice un llamado, recordar que lo invito cordialmente también a unirse a la comunidad GTA 5 PC Comunidad Latina. Es un grupo que lo pueden encontrar en Facebook, ya, que en este momento está siendo administrado por la persona que le habla, que es Canox69, y por Chucky, ¿vale? Chucky20. Le doy la que lo busquen en Facebook y únanse. Y van a ser bien recibidos mientras no se hable de hack y cosas extrañas. Eso no lo toleramos. Pero a lo que venimos. Vamos a entonces a comenzar. Voy a ir a mi al lugar donde se preparan todos los golpes. Y en esta ocasión vamos entonces a pasar a grabar financiación. O sea, financiación inicial se llama. ¿Ok? Bueno, ahí sale más o menos lo que hay que hacer. Prácticamente. Así que vamos a seleccionar E para poder ingresar al tablón y vamos a hacer este. El coste de para preparar cuesta $40.400, lo cual los tengo, así que vamos a iniciar y vamos a ayudar a Trevor. Ok, pinchamos y en esta ocasión vamos a esperar a invitar a la gente. Una vez que ingresen, comenzamos a las preparatorias iniciales. Ok, voy a comprar primero chaleco, voy a comprar las municiones a tope, configurar cerrada y vamos a empezar a invitar de poco a la gente. Ok, amigos míos, a esperar que la gente acepte. Y entonces las personas que estaban, las que pidieron, fue Zamora, Joker y hay uno más. El otro voy a esperar un momento más. Así que por ahora estas dos personas van a estar invitadas. Quería entrar Chris97, pero voy a ver primero porque hay otra persona que me pidió antes de ingresar. Así que vamos a esperar eso. Bien, amigos, esperamos que se conecten y seguimos. Y muy bien, amigos míos, vamos a continuar entonces. Ok, voy a cerrar la Sí, puerta de mi bien. cuarto ya que tengo frío. Bueno, el amigo no nos escucha. Bien, vamos Y a no, dice comenzar que no nos entonces. escucha. Esta es la gente seleccionada. Va a jugar Giovanni, Zamora, Joker y Chris97. Vamos a empezar entonces con esto y no le demos más vuelta. Esta es la gente que me va a ayudar a pasar todo lo que es Trevor. Y vamos allá. Vamos, está cargando transacción. Ojalá que no a ninguno se le crashee. Ok, aquí viene el hijo de Remil puta de Trevor. Bien, este es un hijo de puta que puede hacer lo que quiera en GTA V. Este es un culiao, casi se podría decir que es casi Dios en GTA. Es alguien que no tiene respeto por nadie, va por la vida, él si quiere mata y listo y nada más. Es así. Bien, vamos. Vamos a cancelar el video porque ya conocemos todas las cualidades. Bien, vamos a empezar entonces con la primera preparatoria que se llama Coca. Ok, tenemos que ir a un barco, a un barquito donde hay un universitario y vamos a tener que robar la mercancía por aire y por mar. Y juega actividad se reiniciará. Bien, es que lo que pasa es que como estoy jugando de forma irregular el juego, me sale una notificación de que si pierdes tienes que jugar en orden el juego. Ok, vamos a comenzar entonces con firmar ajustes y vamos a aplicar jugar. Y vamos allá. Bien, yo voy en barco. ¿Alguien quiere cambiar de lugar o está bien Ya así? volví. Bueno, pues. Solo que no he pilotado muy bien el helicóptero, pero Ok, bien. vamos a ver qué tal. Yo voy a ir por mi. En esta ocasión no se necesita un blindado, así que voy a ir con un T-20 más. Bien, vamos allá. Comenzamos con la primera preparatoria para ayudar a Trevor.
¿No hay alguna forma de que no necesariamente tenga que escribir N para que me escuches la voz? Ahí no sé, no sé. Ahí no he probado. Solamente presionando N nomás y listo. Ah, te entiendo. Bien, vamos allá. Déjame ver. No, pero igual, de hecho igual hay que hablar cuando sea necesario, ¿no? Por a algo importante así. Yo aquí voy a tener que marcar el mapa, porque el camino. Ah, pero parece que voy bien, voy a tener que seguir. Ah, sí, vamos a seguir por acá. Mira, voy a tratar de llegar sin GPS. Bueno, en ese entonces, mientras vamos camino hacia la lancha que nos marca ahí. Ron nos va. Ron es como se podría decir, por parte es como el sirviente de Trevor. En esta ocasión él nos va indicando un poco lo que hay que hacer, cosas así como comúnmente se da en GTA. Bien, vamos a pasar por acá. Ok. Se supone que conmigo en el barco va Giovanni Zamora. Así que lo voy a esperar. ¿Qué pasa, Chris? ¿Qué pasa, Chris? ¿Me Ahora. escuchas? Bien, tengo que esperar a Giovanni, que se chocó allá. Vamos a apretar G, la máscara. Tenemos que esperarlo porque nosotros, del momento que nos subamos a este barquito, tenemos que llegar al punto de control. Ahí se subió, vamos. Vamos al punto de control. Ok. Súbete a la popa del yate. Bien, tenemos que ir a ese yate. Y yo, sinceramente, de mi parte, les digo, yo siempre le tenía un poco de respeto a esta misión porque la encuentro un poco difícil. Yo, antes, para no. Ok, ya Chris y yo vamos en el helicóptero hacia allá. Ahí hay otro. ¿Ustedes dónde están? Nosotros estamos en el barco. Bien, Giovanni, vamos. Okay. ¡No! ¡What the fuck! ¡LOL! ¡LOL! Y quedó. ¿Qué le pasó? Voló por los aires. Ya estoy arriba. Sí, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. Vamos a bajar. Avísame cuando ya desciendo, o sea, cuando ya me monto. Ok, vamos allá. Esta misión, lo otro que tiene que pide. Cuidado, cuidado, el helicóptero, los van a matar. Cuidado, cuidado, tranquilo. Ok, si no limpiarlo un poquito y ya me monto. Ok. Vamos para allá, vamos para allá. Tranquilo, tranquilo. Ok. Aquí me puse de lado para que Chris pueda disparar. Oh, bien. Vamos. ¿Dónde están los otros? Ahí está. Ya voy a montar. Ay, muere, 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 muere. Vale. Ok, vamos a robar la coca. ¡Viene, acá hay otro! ¡No! ¡No! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Hijo de remil puta! Es que tenía escopeta, tenía escopeta. Me voy a... Para cargar un poco, vamos a inventario, aperitivo y vamos a comer un poquito. Y voy a aplicarme un chalequito y ya tenemos restablecido la vida. Para asegurarnos un poco. Es que lo que pasa es que tenía escopeta, así que... Tranquilo, tranquilo, no hagan explosiones tan pronunciadas. Ok, vamos. Bien, tomaron todas las cocas. Ah, por acá hay otra. Ok, ha muerto Giovanni.
Bien, todo no se puede salir. No, murió Giovanni. No importa, lo repetimos nomás. Muy bien, amigo. Estamos de vuelta acá. Seguimos, reiniciamos un poco porque la primera murió nuestro un amigo de nosotros. Así que tuvimos que reiniciar todo esto. Así que ahora vamos a tomar toda esta droga de nuevo. Y vamos a tener que seguir recorriendo los pasillos por acá arriba. Y vamos a ver si logramos en esta parte este objetivo. Tenemos bastante gente. Ah, no, está arriba este. Ah, no, ese o el que está acá abajo. Ah, sí, es el que está acá abajo. Queda solo una copia. Sí, esa queda al último de abajo, parece. Es la que está en los motores. El helicóptero está. Está acá. Vamos, 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 arranquemos, arranquemos, arranquemos. Los que pueden arrancar en el heli se Ya van, yo. o si no, en yate, no. Ok, yo tengo el encendido. Cuidado cuando salte, Giovanni. Solo estoy esperando a Chris. Si quieres, tú sube y te puedo llevar. O bueno, o te vas en eso. Arranquen nomás, ahí yo voy a ver qué hago acá. Arranquen nomás. Bien, vamos. Bien, amigos, lo estamos logrando. Ya tenemos toda la coca. Me tengo que librar de la policía ahora para poder arrancar al objetivo. Esta parte no es tan difícil. Acuérdense de los chalecos y de los aperitivos, Chris. Ah, verdad que Chris no nos escucha. A ver, vamos a ver entonces acá. Ya nuestro amigo ya. Ah, sí. Ok, bien, tenemos. Ok. Ah, oh, ok. Vale, vamos. Amigo, ya me saqué a la policía, así que no sé cómo están ustedes. No, todavía nosotros no, ya que tenemos abajo, pero voy, estoy tratando. Ok, tranquilo nomás. Ya ahí con ese ya se pueden ¿Dónde liberar. quieres que nos veamos? Ah, no, escápate de la policía y te vas al punto control nomás. Yo me voy al punto control ya. Okay. Ok, vamos. Viene el amigo ahí, Joker. Es el que lleva el Vete helicóptero. para Bueno, no la sé si Joker montaña. o... Ahí se pierde más rápido. Ok, de todos modos ya salió que ya la estamos perdiendo. Lo único es que hay un helicóptero atrás de nosotros, pero no, no creo que nos alcance. Ok, yo estoy a 2 kilómetros Es punto que este atraco casi no 7. solía ser en Xbox, que era Momento. donde yo jugaba. El que más solía ser era el Pacific Standard. Ah, claro. Claro. Bueno, pero ahora vamos a ver si se lo quitan acá. Ok, amigos míos, vamos a seguimos con bastantes complicaciones tuvimos, pero ya todos nos libramos de la policía, así que en este momento vamos a recorrer y vamos a ir al punto objetivo que nos marque que tenemos que ir a dejar la coca, si eso es lo más principal. Se nos complicó bastante, no nos podíamos sacar la policía, pero ya estamos todos libres y todos estamos en el punto de control menos nosotros, ya que después me encontraron los policías de nuevo. Así que ahora vamos a finalizar esto, que es la primera preparatoria de Trevor. Ok, vamos allá. El punto control. Bien, por fin terminamos. Al fin. Pues sí, lo siento. Los policías no me querían dejar tranquilo hasta que me metí al Sí, no túnel. lo querían dejar tranquilo a Joker, no se iba a hacer. Okay. That's perfect. I'll just leave it there. Now, if you're asked, under interrogation, I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Ese tipito que está loco. Bien, vamos. Misión preparatoria número 1, lista. Lista, lista, lista. Ok. Bien, amigo mío, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente preparatoria, en otro video, en otro clip de GTA V. Así que muchas gracias por ver y gracias a las personas que han participado. Nos vemos.